Vamos entonces, queridos hermanos, a continuar. Entonces, por favor, sigamos con este tema de la Eucaristía. Y vamos a hablar sobre una experiencia que tuve personalmente en Lanciano, un pueblito italiano, donde se produjo un milagro eucarístico. Y yo que había publicado un libro que me vino de México, y me interesó el tema porque ahí en ese libro se narraba de que un sacerdote católico, por el año 700 me parece, no creía ya en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Y tuvo una duda de fe y celebraba la misa, pero ya sin fe, porque decía, no, aquí no, no está Jesús. Y entonces él fue a hacer una peregrinación por algunos santuarios de Italia, pidiendo a la Virgencita, ¿verdad? Siempre es la Virgen la intercesora, pidiendo la gracia de que se vuelva esa fe perdida él tenía, que le haga un milagro de otra vez creer en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Entonces, yo animado por esta lectura de este libro, como si tenía recursos en ese entonces, recursos económicos, me fui a Lanciano, bonito, como digo, en Italia, y quería constatar, porque en el libro decía que este libro creo que se publicó en el año 2002, por ahí, de que hay mucha gente que va en peregrinación de todas partes del mundo a ver este milagro con sus propios ojos. Entonces me fui, llegué y me fui a esa iglesia. Y qué sorpresa más agradable, la multitud de gente. Y hoy me acerqué al sagrario, donde tenían sobre el sagrario una custodia. Y ahí estaba un pedazo de carne, un pedazo de carne que estaba ahí exhibiéndose. Y luego yo absorto, ¿no? Yo sabía, pero quería que me explique el padre cómo fue este milagro. Y él me comenzó a explicar, un padre franciscano, que me corrobore lo que había leído. Y dice, sí, es verdad lo que dice, lo que me dice. Le conté algo de mi lectura. Era de un sacerdote que no creía ya en la Eucaristía, la presencia real de Jesús. Y cuando vino acá a Lanciano, le contaba que él, en la celebración de la misa que hacía ahí en esa iglesia, cuando consagraba el pan y el vino, se produjo un milagro impresionante, porque la hostia se convirtió en un pedazo de carne y el vino consagrado se convirtió en la sangre que derramó el corporal, el mantel. Bueno, es una cosa impresionante que el mismo pueblo que asistía, los fieles que asistían a la misa también, se llenaron de asombro. Y ahí todos de rodillas dándole gracias a Dios por este milagro. Y luego pues ya fueron a hablar con la autoridad superior a ver qué hacían con ese milagro. Entonces respetuosamente lo envolvieron la carne, en un cáliz le dejaron la sangre de Jesús, se tomaron unos coágulos, me explicaba, y luego lo guardaron en un recipiente apropiado, desde luego, como un sagrario, y ahí lo tuvieron, y pasaba el tiempo, y la gente iba, y se mantenía la carne intacta, no solamente una semana, unas dos, un mes, por años. Imagínense ustedes, compran una carne y lo dejan en la casa en un recipiente. Si no está en la refrigeradora, pues se echa a perder, se pudre.
Pero ellos constataron que en ese entonces, hablo por los años 700 que se produjo el milagro, no había refrigeradoras, no había frigoríficos, no había nada para que se conserve en esa forma milagrosa. Me decía el padre, hasta los insectos respetaban la presencia divina de esa hostia, el polvo, todo esto, se mantenía impecable. Y me dice, y además le voy a hacer ver, eso aquí no se exhibe, pero yo tengo mi sacristía, los coágulos de la sangre de Cristo, que se formaron unos coágulos, unos 5 coágulos de diferente tamaño. Y me hizo ver, yo me quedé asombrado viendo los coágulos de la sangre. Y ahí me explicaba el padre, y el milagro de los científicos, porque eso ya pasaron años, y ya los doctores, los científicos analizaron pues la carne y los coágulos de sangre, y decían, pues no, los resultados coincidían de todos los científicos que ya en 1960, no sé, realmente las fechas en que hicieron la investigación, no recuerdo, comprobaron que esa carne correspondía al miocardio de un corazón humano. ¿Qué revelación esta? O sea, que Jesús nos da su corazón, que es todo amor. Por amor vino a rescatarnos del pecado, y por amor nos vino a alimentar con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y luego me dice, venga a ver los coágulos. 5 coágulos diferentes, hay un grande, mediano, 3/4, pequeño. Dice, los científicos cuando analizaron estos coágulos se llevaron mucha sorpresa, porque pesaron cada coágulo diferente, de diferente tamaño, y la sorpresa es de que cada coágulo pesaba lo mismo. Si el coágulo grande pesaba 10 gramos, el pequeñito igual, el mediano igual. ¿Qué nos dio otra lección Jesús? Que Él está vivo en las pequeñas partículas. Por eso yo les decía en otro video que a mí me da pena y lástima cuando veo que en la Iglesia Católica se utiliza a veces la mano para recibir al Señor, con un irrespeto primero, porque estamos recibiendo a un Dios. Pero la gente no entiende, y por eso está el ministro de la Eucaristía. Bueno, es respetable, ¿no?, la decisión de la Iglesia por un bien, ¿no?, porque hay sacerdotes que no pueden ir a dejar la Eucaristía a los lugares lejanos, hay moribundos, ancianos, enfermos. Y esta gente, pues, de los ministros de la Eucaristía, hace una labor buena, si se quiere, pero claro, estaban autorizados. Yo digo, pues, lo que ata la Iglesia en la tierra ata el cielo. Y lo que desata en la tierra de la Iglesia, desata en el cielo. Eso lo dijo a Pedro, lo que atas en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Bueno, pero personalmente digo, y es porque tengo un librito que se llama Confidencias, y no hay volumen, pues son ya 36 volúmenes, que el Señor no se queje de la comunión en la mano. Le duele a Él. Y a la misma Luisa Picarreta me dijo una vez, a veces me toman en manos que saben a estiércol. Y claro, porque es falta de respeto, eso se expone, como digo, a la que estos satánicos compren estas hostias consagradas, claro, porque cogen la mano, fingen, ¿no?, que comulgan y no comulgan, hacen teatro y ponen en su bolsillo y se llevan la hostia para hacer comercializado para estos ritos satánicos. O a veces he visto que las señoras se limpian, cuando han recibido la mano, se limpian después, no saben que ahí quedó las migajitas de la hostia, y se limpian. Y dice, pues cae al suelo, cuando lo pone la patena el sacerdote, o la persona que debe ayudar al sacerdote, poniendo la patena para que esas partículas creen la patena y después sean ya purificados y puestos en el cáliz, otra vez en el copo, en el cáliz, para que tome con lo que quedó del vino consagrado. El mismo sacerdote comulga esas pequeñas partículas que quedaron.
pero no dejan, se caen en el suelo y ahí es pisoteado. Por eso les comunicaba en un anterior video, les repito, porque es una experiencia que tuve con a una iglesia que yo frecuento, aquí en Quito. Después de la misa estaba yo haciendo mis oraciones de acción de gracias y prácticamente me quedé solo ahí en la iglesia. Tal vez habría unas dos o tres personas de atrás, pero yo estaba adelante en la primera banca. Y cuando veo llegar a un joven alto, rubio, de ojos azules, la cabellera larga, y una chompa, una chamarra, como dicen en México, celeste, y se arrodilla y comienza a coger las partículas que habían quedado después de la Eucaristía, que a veces no ve el sacerdote ni los fieles, pero ahí va cayendo cuando no se recibe adecuadamente y no se pone la hostia en la boca. Iba comulgando esos pedacitos, se quedó ahí y después hizo un acto de adoración, se quedó ahí también inclinado y salió. Nunca más le vimos en esa iglesia a este joven, nunca. Para mí que era un ángel que vino a comulgar esas hostias que habían dejado los humanos. Bueno, esa experiencia les narro porque me confirmó de que Jesús está vivo. Y eso me animó a publicar más libros de milagros eucarísticos. Y tengo un libro, o dos me parece, donde se narran estos milagros eucarísticos que se han efectuado en todo el mundo, en todo el mundo, en muchos países. Y hay fotografías de lo que se forma la carne, la sangre, como el vino, cómo se forma la sangre, se riega por el mantel. Tantos y tantos milagros que sería largo narrarles, pero ustedes pueden, cuando ya se abra esta situación del encierro, pregunten por los libros que hemos publicado de los milagros eucarísticos. Qué lindo sería que nuestros hermanos separados, para que se convenzan que la ciencia ha corroborado, como aquí en Lanchano, que Jesús está vivo en la hostia, dándonos su cuerpo, su sangre, alma y divinidad. Otro testimonio que les puedo narrar sobre un niño, allá en estas apariciones de Lourdes, ahí se apareció la Virgen a Santa Bernardita Subirú. Es un lugar, me he ido un par de veces, que se siente la presencia de Dios y de la Virgen, y ver la gente que acude a pedir una gracia, un favor, una sanación, porque la Virgen prometió que a Bernardita que dejaba un agua ahí para la curación de sus hijos enfermos. ¿Y qué les digo? Que la fe que cree en esto, la fe que cree que realmente en esa agua se produce unos milagros hechos por el Señor, desde luego, pero por intercesión de la Virgen, que es una fuente de curaciones milagrosas. Hasta ahora, según el último récord que he dispuesto, hay 7.000 milagros de sanación. Gente que se ha ido a bañarse en esas piscinas, wow. Hay unos grifos ahí que se abre y se llena una botellita y se llevan a los diferentes países de los peregrinos que han ido a ese lugar. Y hay curaciones a distancia también, porque el agua es la que tiene la gracia que prometió la Virgen. Entonces hay muchos testimonios de eso. Y ahí mismo en Francia se dio un hecho de una curación increíble, porque después de tanta curación ya la iglesia tuvo que tomar cartas en el asunto y formó un buró de médicos para que comprueben de que sí es verdad lo que dicen, ¿no? Y los médicos comprobaban de que efectivamente había curaciones milagrosas como tales. Y entre esos hay un milagro de una señora
Bailey, Marie Bailey, francesa, que tenía una enfermedad de peritonitis tuberculosa aguda en el vientre. Tenía un estómago ahí como piedra, como piedra. Y me fueron a ver a este gran médico, el doctor Carrel, que después fue el premio Nobel de Medicina. Un médico famosísimo en Francia. En la Universidad de Lyon, o Lyon, como pronuncian los franceses. Y cuando dio el diagnóstico de esta enfermedad gravísima, porque le diagnosticó, él mismo vio que el estómago lo tenía como una piedra, una peritonitis aguda, tuberculosa. Entonces dijeron, no hay nada que hacer, se va a morir. Pero los familiares se enteraron de que había esta agüita milagrosa en Lourdes. Entonces le dijeron pues que iban a llevar allá a Lourdes. Y este doctor Carrel, pues escéptico, decía, porque el diagnóstico de él era gravísimo, dijo, esta mujer muere pocas semanas. Pero un amigo le insistió, doctor, ¿por qué no vamos a Lourdes? Pues sí, para que constate usted a ver si es verdad. Acompañémosle a ver a esta señora, a ver qué pasa. Y fue el doctor, cuenta, ¿no?, que escéptico fue, porque él decía, ella va a morir. Pues bueno, me han hablado tanto de Lourdes, vamos a ver si es verdad, porque esto no creo que haya un milagro para esta enfermedad. Y cuenta la historia que fue a Lourdes, y allí en Lourdes pues estaba viendo, ¿no? Y los familiares le sacaron camilla, que estaba muy mal. Y no podía ni siquiera meterse a la piscina. Estaba tan mal que más bien le dejaron la camilla y los familiares cogieron agüita en un recipiente de la agua de Lourdes y le ponían encima de esa barriga que estaba hecho piedra. Sorpresa, en la primera ve el mismo doctor que se ablanda. En la segunda porción de agua que le ponen, se hace más blanda y comienza con la tercera ya prácticamente a resucitar a esta hermana. Y ve el doctor Carrel que está, una mujer que estaba diagnosticada para morir en pocas semanas, ya comienza a revivir y después ya pidió comida y todo. Dijo, qué milagro este. Yo, un médico famoso, pero escéptico de los milagros. Como muchas veces ustedes, hermanos separados y católicos también, no creen que la Virgen es la gran intercesora para alcanzar de Jesús milagros. Ella no es la que, ella intercede, como en las bodas de Caná. Hay que entenderlo bien. Por eso hay que invitarle a la Virgen a los hogares, para que como esos novios en Caná de Galilea, se invitaron a Jesús y a María, y les llegó a faltar el vino. ¿Y qué hizo? La iniciativa la tomó la Virgen. Hijo, no tienen vino. ¿Y qué a mí y a ti? Y ahí los hermanos separados, pues no ven. La Virgen no. Esa respuesta, no han entendido el Evangelio porque no conocen quién es la Virgen. Quería decir, vea, está esta situación, pues vamos a ver si se hace un milagro. Porque tenían un solo corazón los dos. Las intenciones que ve la Virgen también las tiene Jesús. Y la misericordia que tiene la Virgen es la misericordia de su Hijo. Entonces por eso dice, no le contestó, pues, al decirle a Jesús, vos eres un malcriado, ¿cómo me contestó? No, ni le reprendió nada, solamente dijo, porque iba a ser el milagro, haced lo que Él os diga. Y se produjo el gran milagro. Pero por intercesión de la Virgen, pero el milagro fue hecho por Jesús. Lo mismo acá. Dijo la Virgen, esta agua hará milagros por mi intercesión. Pero ¿quién va a hacer milagros? Es Jesús, es Dios mismo. Entonces el doctor pues dijo, ¿y ahora qué van a decir los médicos en mi universidad, en mi instituto donde sirvo? Soy famoso, que yo también me he vuelto loco
aseverando de que sí hay milagros en Lourdes, porque así somos cobardes para no dar testimonio de una verdad, por respetar el nombre y el prestigio de un nombre humano, un título humano. Y a sorpresa, lo destituyeron donde estaban, en un gran instituto de ahí en León. Pero de males saca bienes para que se glorifique el Señor. Él vino a Estados Unidos, estuvo en la institución Rockefeller, haciendo investigaciones de salud y todo eso. Y estuvo muy bien. Y como era un hombre muy estudioso y sabio, le dieron, después de estar en Estados Unidos, el Premio Nobel de Medicina. Mire, para que se corrobore que un médico con Premio Nobel de Medicina confirmaba que en Lourdes se producía con esa agua milagros. Hermanos separados, hermanos católicos, crean en el poder de la intercesión de la Virgen. Otro testimonio de Lourdes, que eso me... sería largo. Yo tengo un libro publicado de lo que fue la aparición de la Virgen en Lourdes. Ahí conozco la explanada donde, después de que se reza el rosario, se va a la misa, hay una explanada donde van los enfermitos. Y están en su silla de ruedas ahí, pero cientos van de todo el mundo a curarse con las agüitas, pero también a recibir una bendición especial del sacerdote que está ahí en Lourdes y que al final de la misa sale con el Santísimo, con esa custodia y la hostia ahí colocada. Y va bendiciendo a cada uno de los enfermos, va bendiciendo. Como ahora están haciendo en algunos países, qué lindo ver a sacerdotes valientes que no tienen miedo de contagiarse, pues saben que está el Señor al lado de ellos, y bendice y van a los lugares de contagio, no les pasa nada, ahí van bendiciendo. Y qué bello, veía un reportaje en Italia, como hasta camioneros veían que pasaba el sacerdote con el Santísimo, se bajaban del camión y se ponían de rodillas al paso de su majestad, nuestro amado Jesús. Y entonces, estaban entre esos enfermos un niño, un jovencito ahí, que seguramente, la mamá era católica, seguramente le narró esto de las bodas de Caná, ¿no? De que él le dijo, hace lo que los diga, para que se produzca el milagro. Y este niño fue también, este joven fue con fe, dijo, bueno, estoy algún tiempo paralítico aquí. Entonces la mamá les llevó a Lourdes. Y ahí estaba en esa explanada entre muchos enfermos, cuando viene el sacerdote con la custodia, con el Santísimo, bendiciendo a cada uno. Y el niño a la expectativa, ¿no? Entonces se pone y le bendice el sacerdote con el Santísimo al niño, ¿no? Entonces le decía, cúrame, Señor. Y le bendijo y se fue. Y seguía paralítico. Dijo, no me ha hecho el milagro. Y cuando iba a pocos pasos, el sacerdote, alejándose con el Santísimo, le grita al Jesús que estaba en la hostia, ¡Jesús! ¡No me has curado! ¡Me voy a avisar a tu madre que no me has curado! Y el sacerdote se queda impávido, dice, ¿qué está esta exclamación de este jovencito? Bueno, voy a bendecirlo otra vez. Va y regresa y le bendice y se sanó. Se curó. Un milagro que está registrado en los milagros de sanación en Lourdes, hermanos. Así que ya saben, si no les cura a Jesús, recudan a su madre. Es un decir, desde luego. Porque si tienes fe, siempre será el que Jesús, pero por la intercesión de la Virgen María, si es la voluntad del Padre, se producirá un milagro, no solamente de tu salud del cuerpo, que es la mayoría que les pedimos, no, de tu alma, que es más importante. Bueno, y ahora les vamos a hablar de, y que viene muy bien el caso, ¿no? Porque como estamos hablando de a los hermanos separados, de este famoso Bruno Cornacchiola, un italiano que nació en un hogar pobre,
Y se casó después ya con una mujer católica. Y al comienzo, pues, claro, en medio de su pobreza, más o menos vivían ahí con su mujer, arrastrando, digamos, sus problemas y cosas, ¿no? Pero este Bruno Cornacchiola estaba ya deseoso de salir de ese estado, y entonces supo de una revolución en España, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes esa revuelta que hubo en España del comunismo contra el régimen de Franco? Y él, por aventurarse y buscar otros horizontes, se fue allá a enrolarse con los comunistas. Y ahí, pues, en esa revuelta, en esa situación, conoció a un alemán protestante. Y este alemán protestante comenzó a lavar el cerebro a este católico tibio, o qué sé yo, un católico mediocre. Más católica era la esposa, de más fe. Y entonces este hombre que no tenía, o sea, un católico ignorante, futuro protestante. Entonces este protestante alemán también, que estaba envuelto en esa situación de acabar con el gobierno de Franco, estuvo en Zaragoza después ya, le fue influenciando con las doctrinas contrarias a la Iglesia Católica, lo que hacen muchos, lamentablemente, hermanos separados, indisponer a la gente contra la Iglesia Católica. Y ahí pues le dijo, no, que el Papa es el anticristo, o la bestia del Apocalipsis, como le llaman, ¿no? O el precursor del anticristo, todas esas barbaridades que dicen de nuestro padre, Santo Padre, el Papa. Y que la Iglesia Católica es la ramera, así nos tratan, miserablemente nos tratan. Entonces le fue imbuyendo, digo, en la mente de él, hacerse anticatólico y que se haga más bien de ellos, ¿no? Era un adventista. Entonces, cuando ya regresó de España a Italia, ya pues ya con sus ideas protestantes, entonces llegó a su casa y pues ahí como era la esposa católica, comenzó a atacarle, a decir, no, tú estás equivocada. La católica es la ramera, que el Papa es el anticristo, que es la bestia del Apocalipsis, todas las barbaridades que dicen, ¿no? Y ella se aferraba a su fe y se volvió anticlerical. Inclusive había llevado una sotana de un sacerdote, una sotana negra, y hizo pedazos. Y un Cristo que tenía la esposa en una de sus paredes de su dormitorio, pues lo cogió y lo rompió. Lo partió en dos al Cristo y una sotana lo rompió, para decir que estaba era enemigo de las imágenes, de los católicos idólatras y de los curas, que son también cómplices del anticristo. Y entonces, así estaban las cosas. Y le dijo, esposa querida, vamos a que tú también te hagas adventista como yo. Entonces le dijo, eso nunca le dijo, yo soy católica. Bueno, vas a ver la vida de infierno que te doy si es que no cambias de religión. Y esta mujer oraba, hasta que sí, le inspiró al Señor que le diga esto. Bueno, me hago adventista, pero tú por lo menos vas a comulgar, te vas a preparar a comulgar los 7 primeros viernes de cada mes. Y entonces ahí sí me hago adventista. Y este Bruno, pues, bueno, dije, le voy a aguantar un tiempo más, pero bueno, si se va a hacer adventista, ya, pues, ni modo. Se preparó, hizo los 7 primeros viernes de cada mes comulgando. Y
Ya, entonces consiguió de que también ella sea adventista. Entonces seguía en esta secta y ahí pues ya, como estudió ya la Biblia protestante, entonces ya le fueron ascendiendo y para darle un puesto mayor, los superiores de esta secta adventista le dijeron: Bruno, si quieres ascender más, tienes que hacer un escrito contra la Virgen de los católicos, contra la Virgen María, y que cuestiones los dogmas que ella tiene de la Inmaculada Concepción, la Madre de Dios, la Asunta al Cielo, bueno, todos los dogmas que se tenían hasta ese entonces. Y dijo: encantado, no, para mí, yo voy a coger material, que aquí hay mucho material contra la Virgen, y entonces me voy a preparar para que me asciendan aquí dentro de la comunidad adventista. Entonces, ¿qué pasó? Que se fue con los tres hijitos que tenían a las afueras de Roma, siento que se llama Trefontán, donde se cuenta la historia de que ahí fue decapitado San Pablo, y que cuando fue decapitado la cabeza vio tres botes, por eso se llama, porque de cada bote brotaba sangre, ¿no? Entonces son tres fuentes de sangre que derramó ahí San Pablo, y por eso ahí la Iglesia Católica hizo una basílica hermosa de la Trefontán, las tres fuentes, y ahí está, pues pueden ir los evangélicos, los católicos, ahí está esa iglesia famosísima. Entonces, un lugar cercano a esta iglesia, hay unas praderas ahí, unos bosques. Entonces digo, qué mejor que irme ahí a un lugar tranquilo con mis hijos. Mientras ellos juegan, pues yo me encargo de hacer este escrito contra la Virgen y sus dogmas. Y entonces comenzó la historia ya con los niños. Y mientras él escribía, los niños se fueron a jugar. Pero como no venían, jugar con una pelota, ¿no? Como no venía, ella se preocupó. Entonces comenzó a gritarles. Carlos era el uno, el otro era Juan Carlos, la otra chica, no me acuerdo el nombre, pero de 10, 11, y el niño creo que era 5 años. De Juan Carlos, más jovencito. Y hasta que por fin se encuentra con Juan Carlos, el más chiquito, y dice: no, güey, quédate aquí en este sitio, en este espacio, mientras yo les busco a los otros dos. Pero yo te voy gritando: Juan Carlos, ¿no? Vas contestando: aquí estoy. Entonces dice que la historia cuenta de que fue a buscarles a sus otros dos niños y le gritaba: Juan Carlos, y él: aquí estoy. Pero en una de esas llamadas ya no le contestó Juan Carlos. Y entonces va Bruno en búsqueda de Juan Carlos, el más pequeño. Y por ahí ve una cueva donde... En esa cueva, pues, cuenta la historia de que iban los enamorados, los amantes a hacer el amor. Era un sitio asqueroso, se iba la gente a drogar, los jóvenes a drogar, las parejas adúlteras. Era una cosa tremenda ese sitio, donde imperaba el sexo. Por eso hasta era fétido ese lugar. Cuenta los que conocían esa cueva. Y entonces cuando... le ve a Juan Carlos en la entradita de esa cueva, pero de rodillas, con los ojos mirando al cielo, dentro de la cueva. Dice: Juan Carlos, y él no le contestaba. Estaba solamente decía: mamá mía. Entonces va a buscarles a los otros hijos, a ver qué pasa, ¿no? Cuando llega, Carlos llega y entra a la cueva y otra vez cae de rodillas como Juan Carlos y a gritar: mamá mía. Y por último, la más jovencita, igual se arrodilla y grita: mamá mía. Y se queda Bruno, que están jugando,
están jugando, que todos se arrodillan. ¿Qué pasa? Y cuando entra él, ve una luz. Claro, los niños estaban viendo a la Virgen María con los ojos inocentes, pero como Bruno estaba contaminado ya con el comunismo y con el protestantismo, estaba ciego. Y hace poco vimos la conversión de San Pablo, que asimismo era un perseguidor de los cristianos. Y por eso el Señor, pues, después de esa caída del caballo, pues, se apareció, estaba ciego. Y después se produjo el milagro de San Pablo, cuando se fue ya, fue quitado ese problema que tenía de la vista, porque quedó ciego. Y después cuando ya vio, ¿qué quieres que haga, Señor? Bueno, pues, que haga su voluntad, que sea un predicador y un apóstol de su palabra. Y así es, San Pablo es uno de los más grandes predicadores que hemos conocido. Lo mismo, se quedó ciego ante ese esplendor de la Virgen María. Y entonces cuando vio que unas manos, así como San Pablo, unas manos pasaron por los ojos de él que estaba ciego y vio. ¿Y a quién vio? A la Virgen María. La Virgen María, como está aquí en esta foto, con su mantito blanco, su vestido, perdón, con su capa verde, su vestido blanco, y una Biblia en su corazón, mire, con una dulzura, que le ve a Bruno. Y casi se repiten las palabras que le dijo Jesús a San Pablo: Hijo, ¿por qué me persigues? Claro, estaba haciendo ya un escrito contra la Virgen. Y antes mismo ya había hecho una promesa, y porque como le decían que el Papa es el mismo anticristo, la bestia del Apocalipsis, ya con esas ideas compró un puñal grande y ahí puso: el puñal será para matarle a la bestia del Apocalipsis, que es el Papa. Eso tenía en su cuarto, esperaba la oportunidad para hacer realidad ese deseo, tanto era el odio a la Iglesia y al Papa. Entonces cuando le ve a la Virgen en esa actitud, con la Biblia en su corazón, con una dulzura, y cuando le dice: Hijo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Mira, vuelve a la Iglesia Católica, la verdadera Iglesia Católica, y te voy a dar tres signos para que sean tu guía. Son signos blancos. La Eucaristía, la hostia, hostia blanca. Mi corazón inmaculado. Claro, porque ya está exenta de pecado, fue libre de pecado. La Inmaculada concebida, la Inmaculada que fue concebida. Su concepción fue inmaculada. Y la vestimenta que usa mis papas. ¿Me he visto los papas? Siempre de vestido de blanco. ¿Qué signos más aleccionadores para Bruno? Y lo que más le impactó, porque él sabía que esa cueva era de pecado, vio esa luz y un olor, ese perfume de azucena, de la Virgen María, de la pureza, que tapaba la hediondez del pecado de tanta pareja que iba ya a fornicar. Bueno, y con los tres niñitos ahí en éxtasis, diciendo: mamá mía, mamá mía, mamá mía. Él también, como un niño grande, ya dijo: mamá mía, perdóname. Y entonces él regresó ya de ahí, y venía en un bus con los niños, y el bus mismo se llenó de la fragancia que traían Bruno y los tres niños que se habían contaminado, entre comillas contaminado, se habían perfumado.
de la presencia divina, de la fragancia divina y celestial de la Virgen. Llegó a la casa donde su esposa, que había sido católica y después hizo adventista, a pedirle perdón y a decirle: hija, estuve equivocado. El diablo me engañó y me hice enemigo de la Iglesia Católica. Me hice enemigo del Papa y aquí este puñal. Voy a pedir una cita para hablar con el Papa y devolverle el honor y lo que se merece un Papa, respeto a consideración, y pedirle perdón por esta intención que tuve de matarle. Y en esa visión que tuvo con la Virgen, que está aquí, vio en el suelo esa sotana negra y un cruz y ese crucifijo despedazado. Hizo ver su error. Y este Bruno con el tiempo se hizo el gran predicador por Europa, llevando el mensaje de la Virgen, llevando la Biblia católica que vio a la Virgen que tenía en su corazón, y el rosario. Un rosario que hacía meditar y rezar a todos los que le escuchaban su testimonio de esta gran conversión que tuvo con la Virgen de la Revelación, se llama. Y pueden comprobar lo que les estoy diciendo. Ahí, sobre esa cueva, una vez que se hizo la limpieza, se arregló todo, se hizo un templo grande que se llama precisamente la Iglesia de la Santísima Virgen de la Revelación. Va mucha gente y los milagros que obtienen en ese santuario cercano a esa gran basílica de San Pablo que está ahí en las Tres Fuentes o Tres Fontanes. Hagan un tour a Tres Fontanes. Van a tener una experiencia maravillosa. Lo mismo corrobora de todas las grandes apariciones. Por eso hay grandes peregrinaciones que hacen muchos grupos católicos. Y qué bueno sería que alguna vez algunos de ustedes, hermanos separados, se mezclen. A ver si es verdad tanta belleza. Y van a comprobar en Medjugorje, en Fátima, aquí en Lourdes, ya les he dicho, estos milagros poquitos, en la Tres Fontaines, en los lugares que yo he recorrido. Por eso publiqué un libro de más de 500 páginas de mi recorrido por el mundo. Y les he dado mi testimonio que me desaparecí 3 meses de mi hogar porque también me tumbó del caballo el Señor y la Virgencita. Cuando la Virgencita me hizo ver mi error, tuvo que aparecerse como la medalla milagrosa en la copa de un árbol para que le vea y le contemple que yo también me estaba desviando a una secta de los testigos de Jehová. Y me llevó a Jesús. Eso fue el milagro. Pero para eso tuve que recorrer también muchos santuarios, comprobando, como les dije, de Lanciano, estado en Medjugorje, estado en Lourdes, en el Escorial, en México, en la gran Basílica de la Virgen de Guadalupe, mi madre, a que tanto amo, a que tanta bendición recibe esa Virgencita de Guadalupe. En Chile, bueno, ¿en qué país no he estado? Y he ido comprobando, por eso me atreví a publicar ese libro. Están sonando las campanas de algún santuario. Y vamos a seguir con ese fondo de un campanario de algún santuario de estos. Pero lo que les digo es que después de 3 meses, cuando regresé al Ecuador, después de la celebración de una santa misa, una señora que nunca la había conocido se puso a mi lado después de la Santa Misa y me dijo:
señor Galeano. El Señor me habló anoche de usted y me dijo que le diga que está cansado de seguirle por todo el mundo cuando Él está en usted. Querida hija, querido hijo, evangélico, evangélica, querido católico, hermano, querida católica, hermana, me enseñó con esta manifestación de que Jesús está vivo, vive en ti, ahora Él quiere que tú vivas en Él. Y eso lo lograrás cuando te acerques a vivir la divina voluntad. Y es por eso que ahora ya casi ya no viajo, y ahora en esta cuarentena, aquí estoy encerrado, pero con mi Jesús, con mi madre. Y soy el hombre más dichoso porque ya el cielo está en mí. Y quiero ser merecedor para que yo vea a ellos. Pero me falta mucho, hermanos. Me falta mucho. Adelante, hermanos y hermanas. Que hay mucho por caminar. Y no teman lo que se venga. No teman. Porque la Eucaristía será nuestro alimento. Y la vida de la divina voluntad, nuestra vida divina, como lo dijo Jesús a Luis, y como lo dijo a los apóstoles, yo tengo otro alimento que ustedes no lo conocen, es la voluntad de mi Padre. Y cuando sacaba pepitas del corazón de Luis en una visión sobrenatural, cuando él le decía, Luisa, dame de comer. Y le decía, Señor, no tengo nada que darte de comer. Y él comenzó a sacar esas bolitas y a comerse. Y eso fue lo que le dijo Jesús a Luisa. Esto es el alimento de mi voluntad, que también quiero darles a ustedes como alimento de vida. Gracias, hermanos y hermanas, por haberme escuchado, pero les he hablado con el corazón, porque he sido testigo, por gracia de Dios, de tantas cosas que ahora en esta cuarentena me permiten participarles y seguir con ustedes formando esa familia espiritual hasta las últimas consecuencias. Pero no teman, porque el Señor también dice, yo amo a las personas valientes y decididas que más allá de los problemas confían en mí. Que Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas.